fotos y mensajes a la hora y en el lugar del mundo que sea, ha disminuido nuestra cercanía con los teléfonos fijos en la calle. Sabiendo esto, en Londres han creado una novedosa cabina verde. Veamos el siguiente reporte. Independientemente de que sean las más famosas del mundo, las míticas cabinas rojas, las mismas con las que todo turista tiene una foto cuando viaja a Londres, han perdido clientela debido a los avances tecnológicos. Así que, si no puedes destronar a tu enemigo, únete a él. Es por esto que han inventado una novedosa forma de comunicarse en las calles británicas para rescatar el uso de estas cabinas, cuyos primeros ejemplares fueron instalados en 1936 y que ya forman parte del patrimonio cultural. La semana pasada se inauguró en Tottenham Court Road, uno de los lugares más concurridos de Londres, la primera cabina verde de la ciudad, que recibe el nombre de Solar Box o caja solar, que funciona con paneles solares permitiendo recargar los dispositivos móviles. El diseño de estos puntos telefónicos es totalmente novedoso y cuentan con 4 tomas eléctricas que dan opción a la recarga totalmente gratis del teléfono móvil o la tableta mediante los paneles solares que permiten almacenar la energía en una batería, dando la opción al usuario de recargar incluso de noche. Uno de los diseñadores de estas ecológicas cabinas, Harold Castron, comenta que pretenden mostrar que el espacio público se puede emplear de una manera positiva, contribuyendo a que la ciudad sea más verde. Tras la inauguración de la primera de las muchas cabinas verdes que han de llegar a la ciudad, cabe esperar para saber si el público inglés, los turistas, darán una buena acogida a esta novedosa modificación telefónica. Hasta aquí la nota verde por el día de hoy. Los invitamos a revisar las notas anteriores de todo el transcurso de la semana en www.globovision.com. Les deseamos un excelente fin de semana. Que lo pasen muy bien. Soy Karen Vitón. Hasta el lunes. We'll be right back.